su estelar, pero pasaron unos años y ya no pudo con el trabajo. Ella se sintió cansado y dejó de tener toros de juego, pero nunca el ganado. Y pues nosotros crecimos curtidos y con esa idea en la cabeza. Y un día hace poco, no mucho, apenas va a ser un año, nos dijo mi padre, si quieren seguirle, cómprense buenos toros en buenas jugadas y yo mismo los apoyo. Y yo, el chino, le dije a mi hermano Iván, ¿cómo ves si nos aventamos con todo? Es gusto tuyo, es gusto mío y es gusto del viejo. Pues vamos le dando y ahí para allá lo que sobra es ganancia. Y señores, así nace de nuevo esta ganadería, más fuerte y con mucho entusiasmo. Ya el 22 de marzo del año 2017 se dio la primera jugada. Y pues para no ser presumidos y hablar con la verdad, en la primera no nos fue muy bien. Pero como dijo un dicho, echando a perder se aprende. Y que nos dejamos ir con todo de nuevo. Ya hemos pisado muchas de las más importantes plazas de todo Michoacán y pues seguimos trabajando y dándole para adelante. Antes llegábamos a unas plazas con nuestros toritos y aquellos ganaderos ya conocidos nos miraban como palajo diciendo quién es este, de dónde viene. Y que ven salir los toros, señores, y ya nos salieron a jugar aquí, otra allá y otra más allá. Y pues ahora yo pienso y creo que esto no lo vamos a dejar. Nos gusta el trote del macho y el rodar del carretón. Y esta es la herencia de mi padre. Y con este nombre juegan, señores. Estos toros se llaman los impresionantes de los hermanos Gaona. Sí, los impresionantes de los hermanos Gaona presentes. De Milindo Mesas de Cáceres, Michoacán, para México y el mundo, y lo que usted diga y mande. La escuela amigo Maya, usted sabe, va en la tabla del toro, sí señor. Love you.